going back to the single, of course, in 1993, the one that everybody talks about when they hear Radiohead, they associate Radiohead with Creep. Right. And perhaps people saw you as sort of one-hit wonders at the time. Creep was like the blessing and the bane of this band. It was a blessing that we got to tour throughout the world, and that was fantastic. But it was also the bane that, you know, you have a song like that on your first album, and the history of bands having a big hit like that on the first album is that they don't go anywhere, you know. And if it had been on third or fourth, it would have been fine. But the frustrating thing was that we always thought we knew we had the material. And while we were recording it, even last year, we were sort of going out on tour and still sort of promoting Pablo Honey in, like, Mexico and Thailand and stuff like that. And always, it was always Creep, and it's like, hang on a sec, we're in the process of recording 22 new songs that we're, like, really proud of. Hola, chicos. En este video les voy a hablar sobre Radiohead. Y más específicamente de su primer disco, Pablo Honey, uno de sus 9 discos de estudio. Disco que, por decirlo de manera amable, es especial. Bueno, las opiniones siempre estuvieron divididas fuertemente, tanto por parte de la crítica como de los mismos fans, que son tan adeptos a Tom que serían capaces de defender discos que, en mi opinión, poseen muchísima menor calidad. Pero bueno, empecemos. Para los nuevos, Radiohead fue una banda de rock en su inicio, desde Pablo Honey, el disco del que vamos a hablar hoy, hasta OK Computer, y de música alternativa desde Key Day en adelante, hasta la actualidad. Por favor, saquen el disco número 10. Formada en 1985 en England, específicamente Abingdon, mientras estaban todavía en la escuela. Los integrantes son Tom York, guitarrista y cantante, el miembro más reconocido de la banda; Colin Greenwood, el menos destacable en mi opinión del grupo; Johnny Greenwood, su hermano y guitarrista, básicamente todos los instrumentos que posee la banda, también conocido como mi dios; Ed O'Brien, el guitarrista y segunda voz de la banda; y Phil Selway, el debatiblemente mejor baterista de Radiohead. Ellos no eran muy cercanos entre sí, excepto pues con Johnny y Colin, porque pues eran hermanos, pero aún así decidieron juntarse e hicieron el mejor grupo de la historia. On a Friday, porque básicamente se reunían todos los viernes a practicar. Fueron influenciados básicamente por Rem, Joy Division, U2, Pixies y The Smith, todas bandas que no conozco. En un inicio tuvieron sus conciertos en su localidad sin demasiado éxito, ni siquiera llamar la atención. Pero aún así grabaron un demo, el demo de On a Friday, que circuló por aquí, por allá, y pues fue un buen demo, bastante bueno, se veía la calidad dentro del mismo, así que pues llegó a un punto a las oficinas de EMI y pues le dieron un pequeño trato como 6 álbumes. Un pequeño trato de 6 álbumes, que del cual después se arrepentiría, pero ese es otro tema. Apenas firmaron, se cambiaron el nombre a pues Radiohead, ¿no? Una canción de las Talking Heads, que no tiene nada que ver con el estilo de la banda, pero bueno, me gusta. Y grabaron Drill EP. Hablaré en otro video sobre los singles. Y boom, grabaron su primer disco, el legendario Pablo Honey, en 1993, con sus singles Creep, Anyone Can Play Guitar, entre otros. Pero bueno, suficiente de la introducción, pasemos al álbum en sí.
Pablo Honey es prácticamente la oveja negra de la banda. Y pues entiendo los motivos, pero no me parece que de la historia de una banda tan influyente como lo es Radiohead se salte siempre este primer episodio de su historia. Aunque para ser sincero, esto es como cuando tu amigo te recomienda una serie y te dice: oye, esta serie está muy buena, pero a partir de la segunda temporada. Siempre le quita algo de gracia el no ver cómo avanza. Dicho esto, veamos cómo nos recibe este disco con la canción Esta canción habla de cómo se idolatran a las personas de tal forma que se hace deprimente. En esta canción nos deja ver el talento de Thom Yorke en sus voces, aunque sigue muy limitado, y el de Johnny en las guitarras tan salvajes como los muestra, aunque en sí se puede considerar como un resumen del álbum en general, algo decepcionante. ¿Qué más hay que decir de esta canción? Pues toda persona, sin ni siquiera conocer a Radiohead, te va a decir: oye, esa es Creep, me encanta Creep, qué profunda, qué depresiva. Y todos los fans enfermidos de la banda, o simplemente la ignoran porque no les provee de lo que es Radiohead en sí, o la odian porque de mala manera esta define lo que Radiohead es a los ojos del mundo. Se dice que la banda también la odió, pero no es tanto así, simplemente no querían ser vistos como una banda de un solo éxito, que tenía que tocar la misma canción una y otra vez en el mismo concierto solamente para satisfacer a sus fans que solo querían Creep. Este sentimiento se explora en My Iron Lung, una canción de su próximo disco, pero generalmente no la odian, solamente no quieren ser recordados por esto. Musicalmente hablando está bien, pero no tiene mucho que ver con el álbum en sí, ni siquiera con gran parte de la discografía de la banda. Si fuera por mí la pondría en Neon Rainbows, por los temas de soledad que habla, que van acorde al tema, pero bueno, aquí se puede ver por primera vez el talento de Colin Greenwood acompañando las vocales y los demás integrantes que casi siempre son opacados en este disco. Ahora que pasamos el pico de calidad del álbum, las canciones van a ser de ese estilo la mayor parte del tiempo. La canción es pasable, todo me exagera mucho su voz de mala manera y las guitarras están demasiado exageradas. También dura poco, así que tampoco hace ningún daño, pero es demasiado olvidable. Aunque aún más teniendo en cuenta que hace parte del grunge, que de por sí fue lo más trillado en la época. Esta canción es otra joya que podríamos decir que está al nivel de Creep dentro del álbum. Esta se ve más dentro del rock alternativo y deja de respirar los instrumentos de una mejor manera, haciendo un combo perfecto para los estándares de este disco. La letra habla sobre: por favor no susurres lo que está mal en el mundo, sino que mejor lo grites, algo bastante básico, pero retomado después en discos posteriores. Una canción de desamor, al terminar una relación, básicamente. Un creep, pero más de mi agrado, pues ayuda a que sea simple y bastante llevada por la voz de Thom. La canción es sencilla, pero creo que
es lo que mejor se le va a la banda en este instante de su carrera. Esta canción es lo que me alentó a hacer este video. Y sinceramente, es mi canción favorita del álbum y entra dentro de mi top 10 de canciones de la banda. Pero es más ampliamente recordada por un motivo: ser digna de la mejor presentación en vivo de la banda. Y de los mejores memes. Esta canción posee un ritmo increíble y me encanta. Encarna perfectamente la voz de Thom Yorke. La canción, líricamente hablando, habla sobre cómo se busca el estrellato, pero no por la fama y la riqueza, sino como una forma de escapismo hacia la sociedad y demás. También hace una crítica a Jim Morrison y pues Thom, el escritor, le tenía un gran odio. Esta canción, musicalmente hablando, está dentro de lo normal del álbum, pero la escritura de Thom Yorke lo rescata, mostrando una linda metáfora de cómo es el paso de la niñez a la adultez. Aunque sinceramente no me gusta tratar el instrumental y la letra por separado, así que está dentro de lo normal en el álbum. Esta canción, otra vez musicalmente hablando, es lo que esperamos ver en este álbum. Está, sí, eso sí, un poco arriba del promedio, pero normal al fin y al cabo. Si leemos las letras, nos encontramos con una canción sobre libertad, bastante genérica y que no deja ningún mensaje claro. Prove Yourself. Esta está en la línea de How Do You, pero en mi opinión con una mejor calidad. Nada especial a recalcar. Si se leen las letras, se entiende que es habla sobre la superación, superarse. Pero pues es un tema bastante recurrente, así que hay canciones que te lo pueden expresar de mejor forma. En esta canción, la letra habla sobre la duda y un poco sobre la incapacidad. Como dice el mismo título, I can't. Como en Stop Whispering, se deja ver las capacidades del grupo como conjunto, mostrando las capacidades de cada uno. Valga la redundancia. Pero sigue siendo poco memorable. Aunque en un nivel inferior a Creep, que yo consideraría el promedio del álbum. En mi opinión, tiene un tono bastante melancólico que me encanta. Y adopta incluso alejándose del mismo álbum en sí, pero sin dejar la estela del mismo. Un poco más memorable, pero tampoco algo demasiado superior. Habla sobre la superación de un trauma. La última canción y otra de las joyas del disco. En verdad esta sí deja un buen sabor de boca. Aunque sigue hablando los mismos temas depresivos y melancólicos de este álbum. Aunque aquí
será un tratamiento más maduro, más lírico, algo que veríamos en el siguiente álbum. Y su composición también está bastante avanzada, así que esto es como decirnos que, bueno, esto es lo que van a ver en la siguiente ocasión. En sí, del álbum no hay mucho que decir, solo que no es tan malo como se ha estigmatizado, a tal punto de no ser considerado parte de la historia de la banda, y un álbum que no hay necesidad de escuchar para enterarse de lo que es Radiohead. Pero aquí se pueden ver rasgos distintivos que iré retomando a lo largo que repaso su discografía. Es bien sabido que la banda se vio limitada creativamente en el cómo se desenvuelven sus melodías y temas, siguiendo una estructura formulaica, pero se dejan ver destellos de genialidad. Y lo más importante de este álbum es que sirvió como una liberación para la banda, pues con el éxito de Creep como sencillo y en parte de este álbum, le dio el estatus y reconocimiento necesarios para que la discografía le diera la libertad al hacer sus próximos trabajos. Y sin eso, Radiohead nunca sería lo que es hoy. La canción más representativa del álbum sería You. Como dije, es un buen resumen del álbum. La que más me gustó es Anyone Can Play Guitar, que por cierto sería la canción acústica del álbum, por así decirlo. Y la más influyente irremediablemente va a ser Creep. Espero que les haya gustado y a este álbum le doy un 3 de 5. Pasable.